En la Casa de la Juventud se desarrolló la primera reunión del año del programa de Red de Buen Trato, a la cual asistieron la Secretaría de Salud, los orientadores de las instituciones educativas, las EPS, Comisaría de Familia, la Secretaría de Gobierno, entre otros actores. Se realizó la primera jornada de trabajo de la Red del Buen Trato en la que participan profesionales de la Secretaría de Salud, los psicoorientadores de las instituciones educativas, representantes de las EPS Convida y Ecopsos y la Jefatura de Educación, entre otros actores. Todas las entidades administrativas que intervienen en los temas de salud mental, la Secretaría de Salud, Desarrollo, Gobierno, y pues básicamente el día de hoy estábamos socializando un proyecto que desde el año anterior empezó con los procesos previos de capacitación y que para este año vamos a tener poner en funcionamiento a partir del mes de marzo. Es una estrategia que viene establecida a través de la resolución 518 del Ministerio de Salud y Protección Social y que busca que el centro de escucha sea un escenario donde las personas que tienen algún tipo de dificultad en salud mental o que han tenido algún tipo de evento como una ideación suicida, como un tipo de violencia intrafamiliar, violencia de género, cualquier tipo de violencia intraescolar o consumo de sustancias psicoactivas puedan ser atendidos en el centro de escucha, escuchados y derivados o orientados al servicio que requiera. Esta institución pues básicamente es una institución que va a ser articulada entre desarrollo social, gobierno y salud y que busca que cada uno de los profesionales psicosociales que tiene el municipio puedan llegar a prestar su servicio dentro de esta institución y pueda tratar de evitarse todo este tipo de flagelos que están, digamos, azotando el municipio últimamente y que podamos también intervenir de manera oportuna esas situaciones de crisis que a veces se presentan en las familias, en los colegios, para poderle dar una atención oportuna a través de las instituciones que corresponda, pero pues básicamente va a ser una institución de ayuda inicial para la prevención de este tipo de conductas. Uno de los temas principales abordados en esta mesa de trabajo fue el de los centros de escucha, estrategia que tiene como objetivo la escucha activa de las personas o familias que brindan una orientación efectiva y asertiva frente a la necesidad o situaciones que obstaculicen el goce de la salud y la buena calidad de vida. Sí, el año pasado hicimos una capacitación donde participaron 32 personas profesionales que en su mayoría de áreas psicosociales y de la salud, que fueron capacitados para que puedan ser esa red de trabajo que va a tener el centro de escucha. La tarea que tenemos para este año es que estas 32 personas que voluntariamente se capacitaron puedan empezar a hacer procesos de intervención ya directa en el centro de escucha y que sean pues como el grupo de apoyo y de trabajo que se tenga para que funcione la estrategia. Varios integrantes de la red operativa recibieron capacitación desde el año anterior y serán ellos los principales actores de los procesos de atención en cada uno de los ambientes donde se desenvuelven profesionalmente. Los que participan son las personas que fueron capacitadas en la red operativa a través de la capacitación que se hizo el año anterior. Son profesionales en su mayoría del área de psicología, de trabajo social, de enfermería. Tenemos profesionales de las diferentes instituciones, de la Secretaría de Educación hay 3 profesionales capacitados, de Salud hay 4, de Comisaría también tenemos profesionales capacitados, todos los psicoorientadores de las instituciones educativas, todos quedaron incluidos en la red. Y pues la idea es que ellos sean los que se encarguen del proceso de atención. Vamos a tener el apoyo de las universidades, va a estar aquí la Universidad Uniminuto con la carrera de psicología y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud también con psicología, estudiantes de último semestre de psicología que van a estar también haciendo todo el proceso de apoyo e intervención del centro de escucha. Los usuarios pueden acceder al servicio, vamos a tener un horario de atención, el mismo horario que se presta en la alcaldía, de 7:30 a 4:30 de la tarde. La institución va a estar ubicada en la Casa de la Cultura, en la parte posterior diagonal al archivo, y pues ahí vamos a estar, digamos, con un cronograma de personas que van a estar frecuentemente recibiendo, atendiendo a las personas que lo requieran. Vamos a tener también una línea telefónica, pero pues digamos que inicialmente solamente se va a entregar a los rectores de los colegios, a los líderes comunales, para probar pues cómo nos va con el tema de atención telefónica, y pues ya evaluaremos esta estrategia para mirar si para el siguiente semestre podemos implementarla de manera, tenerla de manera abierta
las 24 horas para recibir esas llamadas de las personas del municipio que requieran algún tipo de atención psicosocial, poder hacer la intervención de manera inmediata. La Secretaría de Salud desarrollará convenios con otras entidades buscando una mayor cobertura y atención oportuna para los cibateños en casos puntuales. Este año vamos a hacer nuevamente un proceso de licitación, pues esta vez lo vamos a hacer abierto con otras instituciones que también deseen vincularse de pronto al proceso. Es un proceso que busca también hacer la intervención indicada de los casos de jóvenes que estén consumiendo sustancias psicoactivas. Vamos a tener también un equipo de profesionales de una institución que se encuentre preparada para hacer la intervención en casos de consumo de sustancias psicoactivas, con psiquiatra, psicólogo y trabajador social, y vamos a trabajar solamente casos de jóvenes que estén en inicio en consumo inicial de sustancias. No vamos a trabajar digamos en el tema de promoción y prevención los casos ya avanzados. Esos casos pues van a ser remitidos a la EPS para que se haga la intervención y la rehabilitación requerida, pero pues vamos a trabajar con estas personas que tienen un inicio hasta ahora del consumo para evitar que incremente el consumo y reducir pues también el número de casos que tenemos. Se va a hacer intervención familiar, se va a hacer intervención en las instituciones educativas y con padres de familia que busca pues que cada vez sean menos los jóvenes que consumen sustancias psicoactivas y pues que también el indicador de consumo baje para el municipio. Alcaldía Municipal de Cibaté. Motivos para creer y avanzar.